show the whole world what we're all about. We the girls with a passion for fashion. Ooh, Barrettes, we'll always be there for each other. Ooh, Barrettes, yeah. Styling how we feel. Ooh, talking about best friends. Yeah. Together we can do anything. We've got a plan, a dream. Take a chance and believe, make it real. Yeah. Hey, ¿saben lo que dicen? Que pasan cosas extrañas de luna llena. Adiós, chicas, que se diviertan. Gracias, papá. Hasta mañana. Adiós. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Espera, ¿segura que esta es la casa? 1313 Raven Lane. Sí, segura. Bien, es bonito. ¿Dónde la volviste a ver? Ya te dije, enfrente del viejo cine. Este lugar estuvo cerrado por años. Bienvenidas, señoritas. Estoy muy emocionada. Es mi primera fiesta de pijamas. Oh, Ginger, tus nuevas amigas son muy lindas. Bueno, presentémonos todos, ¿está bien? Mamá, papá, quiero que conozcan a Sasha. Ella vive en Robin Lane. Y traje a mis amigas. Ella es Chloe, Jasmine, Jade y Megan. ¡Qué jovencitas tan encantadoras! Ginger está ansiosa por hacer nuevas amigas. Oh, les traeré algo de comer y de beber. Y yo las pondré en el cuarto de juegos, chicas. Fue muy amable de tu parte invitarnos. ¡Qué buena idea, Sasha! ¡Una fiesta de pijamas! ¡Nunca había tenido una antes! ¿Nunca has tenido una pijamada? No, nunca. No sé qué hacer ahora. No te preocupes, sabemos cómo convertir una fiesta de pijamas en todo un éxito. Nos divertiremos y sentirás que siempre nos conocimos. ¡Abrazo de amigas! ¡Nuevas amigas! Es muy tarde, señoritas. Es hora de que traten de dormir. Sí, mamá. ¿Ya cepillaron sus dientes? Sí, mamá. ¿Listas? Buenas noches, señoritas. Duerman bien. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde consiguieron eso? ¿Qué dices? Es algo imprescindible para las fiestas de pijamas. Muy bien. Contemos historias de miedo. No lo sé. Mi mamá dijo hora de dormir. Dijo que tratemos de dormir algo. Los padres no esperan que las niñas duerman en una fiesta de pijamas. De eso se trata. Quedarse despierta, contar historias de miedo, disfrazarse, jugar a verdad o consecuencia, ir a la cocina a medianoche, bromas. Ginger, estás con amigas que saben cómo divertirse. Adelante, Sasha. De acuerdo. ¿Has estado en un cuarto de espejos? A veces la casa de la risa en la feria tiene uno. Cada espejo tiene su nombre. Alargado, torcido o el salvaje. ¡Hey! ¡Megan y Jasmine! ¡Mírenme! ¡Sasha! ¡Amiga! ¿Qué te pasó? ¿A mí? Ajá. ¡Mírate tú! ¡Amigas! ¡Eso sí que está retorcido! ¡Yo no puedo verme! ¡Hagan lugar, chicas! ¡No puedo verme! ¡Oh, aquí vamos!
Sasha se encontró con su viejo yo otra vez. No nos necesita. Tiene a su mejor amiga. No soy yo, amigas. Es la chica en el espejo. Ella es la que no puede quitar sus ojos de mí. Hagamos otra cosa antes de que te enfermes de verdad. ¿Doble entidad? Ahora, Chloe, pero cuando crecen. Sí, tener un perro es una gran responsabilidad, Chloe. Puedo hacerlo, sé que puedo. Soy responsable. Haría cualquier cosa por tener un perrito. Tom, dijimos que si Chloe sacaba buenas notas, lo pensaríamos. Sí, bueno. Oye, ya sé.
La señora Winters de la cuadra está buscando quién cuida a su perro el fin de semana largo. ¿Recuerdas el aviso que encontré en la puerta? Chloe, puedes adquirir experiencia cuidando a un perro y mostrar que eres lo bastante responsable para cuidar el tuyo. Oh, esa es una magnífica idea. Puede caminar con él y alimentarlo y... bañarlo y cepillarlo. Y enseñarle trucos y recoger su popó. Ok, hagámoslo. Aviso para cuidar al perro. ¡Adelante! No puedo, la puerta está... ¡Adelante! ¡Adelante! Y dame un bistec. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No puedo! La puerta está... ¿Puedo ayudarte? Yo buscaba a la señora Winters. La hallaste. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Usted es la señora Winters? ¿Pero quién? Creí que... Oh, eso. Eso es mi... loro. Vine por su aviso. Vivo por la cuadra. Yo soy muy responsable. Quédate justo ahí. Te presento a Taco, príncipe de los perros. ¿Él muerde? Claro que no. Bueno, pero digo, ¿tiene que llevar el bozal? Parece tan... Créeme, es mejor para todos. Mis padres dicen que si hago un buen trabajo cuidando a su perro y ser responsable, podré tener mi propio perrito. Eso está bien, tráelo el domingo por la noche. ¡Suerte! ¡Vamos, Taco! ¿Qué pasa, chico? ¿Ya extrañas tu casa? Oh, es el bozal, ¿verdad? Ven, no le diremos. ¡Ya está! ¿Estás mejor? ¡Chico! ¡Vamos, Taco! No puedo creerlo. Esa mujer se va a Francia y me deja con una mocosa. ¡Qué descaro! ¿Llamas vida a esto? 10 años y nunca estaré en París. ¿Qué? ¡Tú! ¿Puedes hablar? Sí, tú puedes caminar en 2 patas. ¡Oh, por Dios! ¡Un perro que habla! ¡Es increíble! ¡Es grandioso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Taco puede hablar! ¡Oh! ¿Lo trajiste? ¿No es... lindo? ¡Él habla! ¡Él habla! ¡Estupendo! Veamos. ¡Habla, Taco! ¡Habla! ¡No, no, mamá! ¡Él habla de verdad! ¡Muéstrale, Taco! ¡Buen chico! ¡Habla para mamá! ¡Uf! ¡Vaya! Parece que dijo algo como... ¡Uf! ¡Estupendo, querida! ¡Oye! ¿Por qué no hablaste con ella? ¿Crees que quiero pasar el resto de mi corta vida en un laboratorio con un grupo de científicos cretinos pinchándome?
Ya llegamos, pequeño. Tranquilo. Chloe, mamá dice que este es el perro de la señora Winters. ¿Lo estás cuidando para demostrar que eres responsable? Y acabo de encontrarlo en el jardín enfrente, temblando y asustado. ¡Estás arruinando mi oportunidad de tener un perrito! ¡Correcto, pequeña! Dos piernas. Y dame un bistec. ¡Chloe! ¡Hora de cenar! ¡No te muevas! ¡Quédate! ¡Solo quédate, por favor! Querida, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué no te sientas y terminas de comer? Está bien, tráigame algo de chow mein, chop suey. Veamos. Un templo aromático con salsa de frijoles negros. Sí, mucha salsa de frijoles negros. Mugai pan. Pato pekinés. Sin huesos, sí. Los odio. Y un poco de esos. Oh, sí, wontons fritos. No los escatime. Y una galleta de la fortuna extra. En caso de que no me guste lo que diga la primera. ¿Cuánto es? $52. Chao. ¿Qué es lo que has hecho? En cuanto a comida para llevar, Chao Yang es mi favorito. ¡No! ¡No! ¡Cancélala! ¡Llámalos! Es muy tarde, niña. Ya están en camino. Llegarán pronto. Necesitas dinero. Unos 65. $65? Sí, bueno, soy generoso con la propina. Dinero gastado es dinero ganado. ¡Ja! Oye, ¿ok? ¿Qué puso anchoas en esta pizza? ¿Qué bromista pone anchoas en una pizza? ¡No! Espera, ¿cómo entramos aquí? ¡Oh, espera! ¿Qué está pasando? ¡No me ponga ahí! ¡Ah! ¡Frío, frío! ¡Mojado! ¡No, no! ¡Chapú, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Un baño, no! ¡Ah! Fue un sueño. Solo una pesadilla. Huevos y tocino. Eso suena bien. Revueltos. No los cocines mucho. ¿Tienes cebollines? ¡Oye! ¡Ay, papá, es terrible! Creo que Taco tiene pulgas. Así que le voy a dar un baño. ¡Oh, pulgas! Eso no es bueno. Debemos bañarlo de inmediato. ¡No, no! ¿Qué vas a hacer? Le diré a tus padres lo mala que fuiste. Nunca tendrás un perro, nunca. Vamos, estarás listo en unos pocos segundos antes de que puedas decir galleta para perros. Mamá, ¿y si llevamos a Taco a caminar? Me encantaría. Sería bueno para Taco salir y hacer algo de ejercicio. Ok, me rindo. Ya le demostraste a tus padres que puedes. Ahora llévame a casa. Por favor. Sí, por supuesto que lo haré. Gracias, Taco. No podría haberlo hecho sin ti. Oh,
Chloe, hiciste un trabajo estupendo cuidando a Taco. Por lo que pensamos sorprenderte con... ¡un perrito! ¡Está lindo! ¡Gracias, mamá, papá! ¡Son los mejores! ¡Oh, lo cuidaré mucho! Aquí está su pizza de bistec. ¿Pizza? ¿Quién ordenó pizza? ¡Eso ni siquiera asustó! ¡Fue gracioso! Niñas, por Dios, es hora de dormir. ¿Está bien? Buenas noches. Que no las piquen los insectos.